When the trumpet sounded, it was all prepared on the earth. Then Jehovah parceled out the earth to Coca-Cola Incorporated, Anaconda, Ford Motors, and other entities. Ese día salimos con mi papá, mi mami, mis cuatro hermanos a pararnos a la orilla del carretero porque decían que ya iba a salir el petróleo. Y cuando nosotros llegamos ahí, justo en ese ratito salía el petróleo y era como ver una pila de agua. Eso botaba demasiado y a todos los trabajadores que estaban ahí trabajando los bañó toditos y quedaron bien negritos, como les dije antes, parecían cucos. Fruit Company Incorporated reserved for itself the most succulent, the central coast of my own land, the delicate waste of America. La historia de un modo de ver el territorio como un territorio vacío. Los transnacionales han visto históricamente la Amazonía, los sitios donde están la riqueza hidrocarburífera de nuestras naciones como territorios deshabitados, sin estado, sin pueblos, sin comunidades. Un lugar para operar según la fuerza de su intervención y su capacidad de tecnológica de controlar el territorio. Esto es fundamental, operar sobre un territorio vacío. It rechristened its territories as the Banana Republics. And over the sleeping dead, over the restless heroes who brought about the greatness, the liberty, and the flags, it established the comic opera. Ya lo que se comienza a hablar de las enfermedades a causa de la contaminación van a ser unos 20 años o más. Y ya lo que uno como ser se comenzó a dar cuenta de lo que hacía Chevron, porque nosotros antes de eso no nos dábamos de cuenta. Al ver tanta gente enferma, tanta gente que ha muerto, y hay compañeros que andamos en el frente de la Amazonía que ya murieron. Ahora recién nomás murió el compañero Salinas y murió con cáncer. Lo que nosotros nos preocupamos tanto porque cada día vemos que aquí solamente en la Amazonía, nosotros lo que nos sentimos afectados y lo que recibimos es muy poco, y esa es la preocupación que vemos, que solamente lo que nos está quedando solamente es contaminación. Abolished the independences, presented crowns of Caesar, unsheathed envy, attracted the dictatorship of the flies. Trujillo flies, Tacho flies, Carias flies, Martinez flies, Ubico flies, damp flies of modest blood and marmalade. Drunken flies who zoom over the ordinary graves. Circus flies, wise flies, well trained in tyranny. Es que Chevron es una compañía de alto poder económico y se cree el dios en la tierra. Y esto es un precedente para ellos al momento que reconozca el daño y que todos los otros países también le van a caer por los daños que ha hecho en su mismo país, ha hecho y en varios países del mundo.
Entonces, ese es el temor de reconocer, porque es un precedente negativo para ellos. Eso es lo claro que tenemos. This was systemic and chronic pollution. It was multiple acts of pollution. It was environmental degradation by a corporation who must have known what it was doing with these open pits of produced water and all the rest of the leakages, but felt able to do that because presumably they thought they were out of the public eye in the jungle in a developing country. Among the bloodthirsty flies, the fruit company lands its ships, taking off the coffee and the fruit. The treasure of our submerged territories flow as though on plates into the ships. Creo que en nuestra lucha en Ecuador es una lucha que no solamente se queda en Ecuador, en el país. Significa de que las transnacionales no son invencibles, de que cuando hay unidad, cuando la gente está decidida a lograr justicia, se puede luchar contra los poderes transnacionales. Y puede ser una luz para que inspire a otras comunidades en otros países del mundo que también están sufriendo las consecuencias de las malas prácticas de las corporaciones transnacionales. Y, por lo tanto, decimos nosotros que no es una lucha solamente de los 30,000 afectados, sino debe ser asumida como una lucha colectiva más allá de Ecuador. In terms of scale, this is one of the largest acts of pollution by the oil and gas industry anywhere in the world, right through its history. And, of course, we're able to look at a distressingly large number of acts of pollution in making that assessment. Meanwhile, Indians are falling into the sugared chasms of the harbors, wrapped for burials in the mist of the dawn. A body rolls, a thing that has no name, a fallen cipher, a cluster of the dead fruit thrown down on the dump. El tejido de alianzas del Ecuador, yo creo que no alcanza para obtener un resultado favorable para las comunidades indígenas, para el pueblo, para los intereses nacionales. Eso no significa, sin embargo, que los resultados de la batalla vayan a ser todos negativos, ¿no? Yo insisto que hay un valor de por sí, ¿no?, en el hecho de haber activado el conflicto, en el hecho de haber encarado, desafiado a esta estructura global. Y me parece que más que el resultado judicial final, la misma batalla ya va a tener unos efectos y ya está teniendo unos efectos en el conjunto de la región y de los pueblos del sur. Es decir, esta idea de obtener, construir respuestas políticas en procura de la dignidad de los pueblos. Esto me parece que es la señal y el resultado fundamental, aunque judicialmente mi perspectiva es más bien escéptica, ¿no? El poder de las financieras, de las transnacionales, es todavía enorme. Y yo no soy nada optimista en relación a la posibilidad de un pronunciamiento neutro, independiente de la justicia y de los sistemas judiciales a nivel global. Esa es una, bueno, estamos ante un proceso que evidencia los grandes límites de la globalización en curso, ¿no?, donde el poder de las transnacionales no tiene un equivalente, una contracara a nivel de un sistema judicial global, y un pequeño estado todavía no tiene el poder y las coaliciones geopolíticas para modificar aquello. If you look at the way Chevron, for example, launches self-defense mechanisms and malign tactics, black arts, even in its own backyard in California after the refinery fire there,
You see a company that is behaving in a profoundly antisocial way that feels almost as though it's beyond the law. That's at home. Now, if you then go to a developing country where very clearly in the history of Texaco and Chevron, there were virtually no controls over these acts of pollution, these systemic and chronic acts of pollution. And you see that the kind of corporate thinking that goes into defending so strongly against recompense in their own backyard, very clearly, it's going to be compounded tenfold or more in a developing world context. And this is something that the world can't allow. A civilized world cannot allow this kind of behavior by its corporations. A pesar de el tiempo, hay mucha gente que está cansada, pero la mayoría está decidida a continuar la lucha hasta que Chevron pague.